Nos saludamos otra vez con un nuevo video. En esta ocasión venimos a visitar a una joven emprendedora que se encarga de realizar productos a base de hierbas y plantas de la región. Acompáñenos. Bueno amigos, como les habíamos comentado hace un momento, hoy estamos aquí con Evelyn Olvera Pereda. Ella es de esta comunidad tan bonita de San Joaquín, que es Maravillas. Ella nos va a platicar un poco de sus productos que realiza. Todos son naturales a base de hierbas y plantas de la región. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿A quién se le ocurre la idea de realizar esos productos? ¿Cómo surge esa idea, Evelyn? ¿Cómo surge la idea? Pues de una manera muy bonita. Yo me vine de Querétaro hace 3 años y pues igual llegué aquí como en busca del empleo, ¿no? Porque pues decidí mudarme. Y pues era un poquito complicado como los campos de empleo que había y pues realmente no me convencían mucho para lo que yo sabía hacer o para lo que yo trabajaba, ¿no? Mi mamá comenzó con la elaboración de los jabones a base de las plantas. Nosotros tenemos un huerto orgánico del cual sustraemos las plantas y todo, hacemos todo el proceso, ¿no? Entonces he empezado como a hacerlo para nosotros y lo empezamos a probar entre la familia y nos empezó a gustar y un día viendo un libro de plantas, empecé a ver que había mucha variedad de plantas medicinales aquí en San Joaquín. Ajá, aquí en San Joaquín y empecé con mi mamá, oye, ¿por qué no conjugamos esta con esta y hacemos esta mezcla, no? O esto con esto y sacamos este jabón. Y empezamos a probar, ¿no? Una planta con otra y hacer jabones y se lo empecé a dar como a las amigas, a los amigos y pruébenlo, yo lo hago, a ver si les gusta. Uh-huh. Y así empezó como esta idea de la herbolaria, pero empieza con los jabones. Ya con el tiempo, pues me fui enfrascando un poquito más en lo que es la medicina alternativa, lo que nos da las plantas, ¿no? Y pues empecé a trabajar otras cosas, empecé por aceites, le empecé a meter champús, empecé a hacer tinturas que para mí es como de lo más maravilloso que puedo hacer. Y pues hay un montón de productos que ya fueron saliendo, ¿no? Conforme el tiempo, conforme iba estudiando, conforme iba conociendo más la herbolaria. Entonces, ¿le debes esto, se puede decir que a tu mami que fue la que empezó y tú aprendiste y bien de ella o nada más porque te llamó la atención de lo que hacía tu mamá? O sea, que dices que empezó a hacer ella los productos, ¿de ella es la que te enseña todo o tú a base de, como dices, de estudiar nada más o otras personas más te enseñaron? Pues fueron varias vertientes, ¿no? Bueno, ajá. Primero pues la influencia de mi mamá que empezó con sus jaboncitos y las plantas en sí, yo las trabajo como de una manera muy, muy espiritual, muy... Soy una persona que se enfoca mucho a la vida, ¿no? Entonces, las plantas son parte también de nuestro ecosistema y son seres de vida también, ¿no? Entonces, yo empecé con ellas más con un proceso de sanación a través de las plantas. Yo empecé a consumir las plantas, pero porque yo padecía depresión, porque me sentía así, y empecé como a agarrar las plantas, ¿no? Digo, bueno, pues si aquí tenemos todo este catálogo de productos... ¿Por qué no aprovechar? ¿Por qué no lo aprovechamos, no? Y me enteraba de las señoras de Deconi que tenían sus productos y empecé a indagar más como aquí alrededor en la comunidad, con vecinas también, de bueno, pues esto para qué lo utilizan. Y ahí me veías con mi libro, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y uh-huh. Atrás de ellas anotando y aprendiendo uh-huh. a la vez, ¿no? Porque en sí mi objetivo es el rescate de la medicina tradicional como tal, como es la medicina, ¿no? De boca en boca, como se nos fue dejando. Y en sí ese es como mi propósito, ya después de que me atraparon las plantas. Yak Mayagüey, ¿de dónde surge el nombre y qué significa? Pues Yak, los dos, Yak Mayagüey es maya, si no me equivoco, el Yak. El Yak se va enfocado al amor por lo natural en general, ¿no? No nada más como a una sola planta, pero a una sola cosa, perdón. Pero sí es dirigido de una manera amplia, o sea, lo generalizas, el amor lo generalizas, o sea, a muchas cosas, no nada más como a una planta, sino a seres vivos, a los animales, a todo. Y Mayagüel, porque es la diosa del maguey, y pues el maguey por mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era tlachiquero, mi abuelo sacaba pulque, y pues iba de la mano, ¿no? Iba siendo que todo se fue acomodando, se fue conjugando, y pues yo crecí con él me decía, si yo me iba con él a raspar y me caía, ponte esto, hija, o esto, aquello, y ahí yo atrás de él, pero él siempre iba diciendo, esto es para esto es para aquello, y mucho de mi abuelo, ¿no? Y es algo como que, pues muy bonito, porque es muy difícil que el hombre se mezcle en estos ambientes, ¿no? O es más común que la mujer venga y te diga, tinte para esto, hija, tinte para aquello, no, aquí era mi abuelo diciéndome, usa esto, usa aquello, y
pues muy bonito. Yo creo que esto viene, este amor por las plantas también viene por parte del abuelo. Fíjate qué bonito. Pues yo creo más que eso, pues es una herencia, ¿no? Uh-huh. que te dejó. Bueno, no sé, ¿tu abuelo todavía está contigo, todavía vive o ya no? No, falleció hace cuatro años. Fíjate, sí. Bueno, es una herencia tan bonita que te dejó, ¿verdad? Actualmente, Evelyn, ¿tú eres la única que se encarga de realizar estos productos o hay, o alguien te ayuda a realizarlos o tú solamente estás encargada de hacerlos? Pues yo soy la encargada de elaborarlos, ajá, pero pues todo tiene un trasfondo, ¿no? Te digo, el huerto, ajá, lo sembramos porque nos encanta tener nuestros propios alimentos. Siempre hemos sido unas personas como con ideas sustentables, ¿no? Autosustentables, entonces nos gusta generar nuestros propios alimentos. Y pues el hecho de tener un huerto ya nos da un espacio para poder tener nosotros nuestras plantas, ¿no? Entonces en nuestro huerto tenemos, en fin, de plantas medicinales y... Pues ahorita con la elaboración, pues mi mamá se dedica a veces a la siembra, o mi hermana también. A veces mis primas vienen y me ayudan, pero realmente nada más es como cuando yo solicito como la parte, uh-huh, de la ayuda, pero realmente así. La elaboración de los productos como tal la hago yo. Uh-huh. Y a las otras tareas de sembrar, eso pues te ayuda a tu familia, ¿no? Claro. No, claro, pues fíjate, claro, qué bonito. Esto que nos cuentas, pues aparte de eso, te ayudan a como que estar unidos, ¿no? De que dices tú, ¿sabes qué? Y en la mano van a sembrar esto y esto y va sacando aparte, como tú dices, tus productos, ¿no? Aparte nos comentabas tú en un principio que los primeros productos que elaboraste eran puros jabones. Ajá. Ahorita ya, ¿cuántos productos tienes o cuántos productos elaboras? Pues mira, hacemos pues los jabones, de jabones hago de base 5 tipos, ¿no? Ajá. De café, de estafiate, de sábila, de tomillo y de caléndula. Hago aceites de base de romero, lavanda, pino, y ya conforme otras plantas que vaya encontrando, que se me vaya antojando, digo, pues vamos, uh-huh, a experimentar con esto, ¿no? Hago champú para caída de cabello, hago un linimento para dolor muscular, hago almohadillas bordadas a mano, rellenas de lavanda, eso entraría como una parte de aromaterapia. ¿Qué más estamos haciendo? Y pues vendo compuestos, pese, bueno, a las necesidades de la gente. Hay quienes vienen, ya saben, ¿no? Que sea un poquito de plantas y eso, y pues a veces viene la gente y me busca de, oye, me duele un poquito el riñón, o traigo mal, ¿qué me recomiendas? O se me subió la presión, ¿qué puedo tomar, hija? Y así, ¿no? Entonces, pues, ahora sí que vendo remedios, por así decirlo, ¿no? Y pues, esa es la labor. Ok. Mira, también vi, bueno, Que tus productos están en una página, bueno, en un espacio cultural que se llama Elaborarte Manos Vivas, ¿no? Ajá. ¿Cómo es que te conectas con ellos y cómo es que llegan tus productos ahí? Pues, antes de que yo llegara para acá, yo ya conocí ese espacio porque es un espacio abierto a artesanos urbanos, ¿no? Y su trabajo y, pues, no sé, todo ese tipo de cosas que hacen ellos me gustan mucho, ¿no? Y era como compradora de ese lugar, hacen eventos culturales, un espacio que tienen para vender. Y empecé como a involucrarme con los encargados, a tener amiguitos y esto y aquello. Y cuando yo me vengo para acá y empiezo con mi producción, con una conocida, le dije, oye, le digo, ¿y habrá la posibilidad de que yo pueda vender? Y me dijo, claro que sí. Si tú haces tus cosas, si no es reventa, si no es algo que tú compres, dice, no se puede. Pero si tú lo elaboras, dice, adelante, ahí está el espacio, ¿no? Y así empecé a estar ahí y me iba cada 15 días a vender. Y pues eran un fin acá, un fin allá, ¿no? Y así era. Uh-huh. Al principio todo iba como muy bien. Llegué a dar un taller ahí también. Me prestaron el espacio para dar un taller muy bonito también. Y pues así llegué a elaborarte. Y todavía está ahí, espero que mi espacio. Sigo participando, está en el centro, en Independencia número 20. Por si alguien gustaría darse la vuelta, uh-huh, es un lugar muy bonito también. Y pues así llegué a elaborarte. ¿Tus productos, cómo has sentido que la aceptación de la gente, vamos, tanto aquí como allá en Querétaro? O sea, ¿tú ves que han tenido buena aceptación? Sí, va muy despacio porque creo que ahorita es como una moda, ¿no? Una moda, uh-huh, muy lo orgánico, lo sustentable y uh-huh, que las plantitas. Y pues en Querétaro sí tienen competencia. Siento mucha la competencia ya, pero porque hay muchas marcas, muchos lugares que ya distribuyen, uh-huh, herbolaria y todo esto, ¿no? Pero pues creo que pues la competencia es lo que nos hace crecer, ¿no? Lo sí, que nos hace ser. Es bueno, eso es bueno. Y por ejemplo aquí en el pueblo, en el pueblo es muy, muy poca la gente que me conoce.
pero las que me han llegado como a buscar o todo eso, pues es gente que se ha ido como muy complacida con su trabajo, con mi trabajo, sí. Le gusta y viene, ¿no? Aparte de las de la herbolaria también doy masaje y pues hay gente que también llega a venir a su masaje. Hay una chica en Hidalgo que se lleva mis productos, hay muy buena aceptación de mis productos en Hidalgo y con ella vendo bastantes jabones, empezamos ya ahora con los champús y pues vamos despacito, ¿no? Creo que de esto se trata, ¿no? Ir poco a poquito, ¿no? Sin presión. Ir labrando poco a poquito tu camino, sí. ¿Verdad? La pandemia, Evelyn, ¿cómo te ha afectado? En esos tiempos sabemos que está muy difícil, nos cuentas ahorita que de por sí la competencia es un poco dura, ¿verdad? Que es bueno, como dices tú, a la vez te hace crecer más, ¿verdad? Y lo sabemos que conforme pasa el tiempo, pues tu producto tiene que estar, pues va agarrando un lugar en el mercado. Pero la pandemia, ¿qué afectaciones ha tenido hacia tu producto? Pues mira, aquí en la comunidad, yo me empecé a vender en el mirador hacia la cascada, en el primer mirador hacia la cascada, Hace 2 años empecé a bajarme. El año pasado estuvo bastante bien. Este año pues esperábamos lo mismo, ¿no? En la Semana Santa, y pues el golpe nos viene en Semana Santa, ¿no? Entonces para mí sí fue un golpe pues bastante fuerte, viéndolo de manera monetaria. Sí, me dolió. Y pues nos cerraron nuestro punto turístico. A veces tenía la oportunidad de vender en las grutas. Me llegaron a dar permiso de vender ahí. Y pues sí, literalmente se me cerraron todos los espacios, ¿no? Por parte de turismo, me han invitado a ferias, me han invitado a eventos culturales en Querétaro también. Y pues todos esos espacios se cerraron. Entonces, literalmente me quedé como, sí, como en el stand. Ajá, sí. Pero pues creo que más que nada el poder seguir es la permanencia, ¿no? Es mantenerse. Y ahora sí que con la poca gente que me conoce o que consume mis productos, pues ya me iba buscando, me escribían o así. Entonces, pues, despacito, todo despacito y no pasa nada, ¿no? Creo que también esto va a pasar. Ahorita ya se retomó hace como 2 meses y, pues, otra vez, vamos bajando y vamos empezando, pero con calma. Sí, ¿verdad? Desgraciadamente, pues, como tú lo dices, no nada más a ti, no me ha pegado en varios lados. Claro. ¿Tu producto estrella, Evelyn? ¿Cuál es el que digas tú? Este producto es el que, la verdad, se me vende más y necesito, ahora sí que elaborar un poquito más de este. ¿Cuál es el producto estrella que tú, bueno, que tú sientes que es tu producto estrella? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Y qué es la, bueno, en qué sirve ese producto? Pues creo que son varios, no es uno, El alcance público por los jabones. Ajá, los jabones les encantan a la gente y sí es, me gustan mucho, es que tus jabones, los jabones, entonces, y no podría decirte en un específico porque realmente en todos tengo muy buena, han tenido muy buena aceptación, pero el shampoo para que de cabello también, como que les ha encantado un montón. Lo tienes que recomendar, porque ya estamos ahí, no puedo ir. Después hablamos, las tinturas, hago tinturas, la tintura es una extracción de... Es un macerado de la planta y se deja en una base de alcohol digerible, puede ser un aguardiente, un mezcal o un alcohol de 96 grados. Se deja macerar la planta en reposo, un mes más o menos, extraes la planta, extraes las propiedades y ya tenemos ahí la medicina preventiva, ¿no? Y pues yo hago varias mezclas. Las mezclas que yo hago son basadas en remedios que yo he aprendido que son de aquí de las comunidades, no necesariamente de aquí de Maravillas, ¿no? Del puerto, de... Allí enfrente del Tepozán, he encontrado mucha gente que sabe de plantas y me pasa sus remedios. Entonces, esa sabiduría que tienen estas personas, yo la pongo en un frasquito para el bien de las personas y de verdad les funciona muy bien. Las tinturas son una maravilla, sobre todo la de insomnio y ansiedades, es como el punch de las tinturas. Wow, fíjate, qué bonito. Ahorita que comentabas que de varia gente, ¿no? O sea, agarras ahora sí que remedios. Entonces, tú, por decir, si vas y ves una persona que se está echando algo, haz de cuenta, para las rodillas, ¿no? Un ejemplo. Y tú les dices, ay, no seas mala, pásame la receta o en qué te sirve. Y de ahí sacas tus ahora sí que tus recetas. Pues más que nada es ir a conocer a las personas, ¿no? Ajá. Yo me agarro y digo, pues vámonos a dar la vuelta al puerto, a ver qué damos, ¿no? Y pues literalmente sí. Yo no voy buscando a nadie. Creo que ser parte de este bonito... Sí. No sé, naturaleza te atrae y te lleva, ¿no? A los lugares donde tienes que estar. Y me ha pasado, voy caminando y voy cortando plantas, voy viendo qué hay. Y siempre, siempre hay una persona curiosa, siempre. Sí. ¿Y eso para qué, señorita? Ah, pues yo lo utilizo para esto, para aquello. Ay, vaya con tal persona, ella sabe un montón. Surgen las pláticas, sí, ¿no? Sí, ahí, sí, sí. Entonces,
así me pasó, ¿no? Y ve con tal persona, entonces yo voy y busco a la señora, ah, vengo a buscar a Doña Pueblito, que me dijeron que ella sabe de plantas, y busco a Doña Pueblito, yo con Doña Pueblito, y Doña Pueblito me empieza a decir, pero todo lo que sabe de plantas, ¿no? Les encanta, la gente de acá les encanta que les hable de plantas, te trasladan a los recuerdos, te trasladan a la infancia, al abuelito, a la abuelita, y no, es que yo me acuerdo que me daba esto para esto, sí, esto me lo daban para aquello, y yo creo que más que nada no es como ir y pedirles la receta, no, es ir y escuchar la información que ellos tienen, que les han dejado sus, sí, abuelos, y esa es la, realmente, pues como la medicina que yo quiero tener, ¿no? Sí, pues quién no nos puede contar, yo creo que todos historias de que a mí de chico mi mamá me ponía esto para la, cuando me raspaba, o que me ponía esto cuando estaba mal de la garganta, ¿no? Eso es lo bonito, como tú dices, escuchar y aprender. Más, sí, que nada todo esto, pues es tú te estás cultivando más que nada, y al rato vas a salir hasta una doctora toda en una fitoterapeuta. No, me gustaría más que me conocieran por yerbera, fíjate. Sí, más que como fitoterapeuta. Es más tu estilo, ¿no? Sí, lo mío es más como, a ver, vamos a ver qué remedio nos da la bruja o algo así, ¿no? Me gusta más esa parte. En San Joaquín he conocí por un video a una señora que hace agua de espíritus, y dije, pues voy a ir, porque me interesaba, como estoy empezando a como que a agarrar un proyecto, otro y aquello, ¿no? Uh-huh. Y quiero empezar a trabajar el maguey. El maguey es una planta súper medicinal y es mi planta favorita. Y entonces dije, bueno, si voy a trabajar con el maguey, pues quiero enseñarme a sacar el pulque, quiero enseñarme, sí, a hacer esto. Y entonces vi que esta señora en el video tenía a cocotes y raspadores, y dije, ah, pretexto para ir ya. Dale, ¿eh? Entonces fui y compré mi cocote y mi raspador, y dije, oiga, yo me enteré por ahí en un videíto que usted hacía agua de espíritus. Bueno, nos pusimos a platicar como si nos conociéramos, y me empezó a regalar, llévate esto, y esta planta no la conjugues con esta planta porque son calientes y está por... Bueno, me empezó a decir tantas cosas que realmente yo no esperaba, ¿no? Y, sí, y eso a mí es como la parte que hace, que me hace ser, ¿no? Que me llena. Y dices tú, sí. Voy a seguirle ahora con esto y ahora esto, ¿no? Claro, ahora, te impulsan. Sí, pues sí, como sí, no sí, te sí. motivan, ¿no? Bueno, ahorita hablabas de esto, entonces, ¿eso es lo próximo que viene para Evelyn o qué viene? ¿Qué viene? Que tú digas, ya tengo en puerta esto, ahorita estoy con lo de mis productos, pero me hace falta esto y ahora voy a esto. Pues por la pandemia se suspendió, estaba estudiando quiropraxia con osteopatía, y pues me metí a la quiropraxia porque se puede conjugar la herbolaria con esta parte de ayudar también a hacer y a estar el cuerpo, ¿no? Me interesa mucho como el bienestar físico, mental, emocional de las personas, no tanto como, ay, ven, no, es como algo bonito, algo que me nace como con la gente, ¿no? Y yo creo que si puedes ayudar a la persona para que se sienta bien físicamente, tú estás abriendo otro campo para que esa persona no solamente sea física, la manera en la que se sienta bien, ¿no? Sino que se sienta bien, bien de cuerpo, bien de alma, bien de espíritu, bien de mente. Entonces es algo que conlleva, ¿no? Que no solamente es una cosa. Y al momento en el que tú ayudas a sanar un cuerpo, creo que eso es como... La recompensa, es la recompensa, sí, ¿no? Sí. ¿no? Que uno se puede llevar. Y pues ahorita en puerta está eso, ¿no? Estoy esperando que pase la pandemia para retomar otra vez las clases y pues estoy en eso, ¿no? En la quiropraxia con la osteopatía, conjugada con la herbolaria, creo que va a ser algo bueno, ¿no? Algo benéfico. Bueno, porque sí, aparte sigues cultivando, ¿no? Eso que ya traes, pero que todavía le metes un poquito más. Oye, Evelyn, si la gente quiere, ahora sí... encontrar tus productos ahorita en este momento, ¿solamente es aquí en Maravillas, en esta comunidad, o sales a vender allá a San Joaquín o en otro lado? ¿Sí? Pues mira, ahorita te digo que estamos retomando el ver si está todavía disponible el espacio ahí en Querétaro para movilizarnos otra vez, estar yendo cada 15 días allá. En dado caso, llevo pedidos o hago pedidos semanales y ya lo que junte lo voy a entregar los fines de semana en cierto punto en el centro, ¿no? En Hidalgo, pues está esta otra chica. Y cualquier cosa, pues por mi página, Jack Mayagüel. En Facebook, en Instagram, también está así. Y pues mi número, 442-376-8258. Ok, Evelyn. Nos comentabas hace rato, bueno, de tu huerto. Antes de terminar con la entrevista, sí quisiéramos que nos mostraras un poquito dónde está tu huerto. Sí. Y dónde crecen tus plantas. Es parte del recorrido, sí, okay. de que me visita. Pues vamos y continuamos con este video, amigos. Pues realmente me gusta mucho, me satisface mucho mi trabajo, lo que hago, lo que he aprendido a hacer, ¿no? A través de la herbolaria, y esa es como la parte más bonita. Me gusta mucho rescatar y trabajar en empoderamiento femenino también. Trabajo con chicas y todo esto. Entonces es muy...
muy bonita esta labor, ¿no? Porque no solo es, no solo abarca una cosa, abarca muchísimas. No, y la verdad es, otra de lo que nos cuentas y tus proyectos que traes es excelente. Entonces, y evitamos... Jabón, ¿cuánto tiene el costo aproximadamente? 50 pesos cualquiera de los jabones. Fíjate. Ajá, sí, sí, sí. Tienen una técnica distinta, son deshidratados. Para tener el jabón te tardas de 15 a... de 8 a 15 días para poder tenerlo en forma. Porque su tamaño es más grande cuando los desmoldo. Utilizo moldes reciclables para no ponerle florecitas y estar contaminando. Además, ¿no? Agarramos y los envases que encontremos redondos que puedan servirnos, pues los lavamos, desinfectamos y pues con esos podemos... Sí. Venga, te digo, empecé con 5 jabones, si lo quieres ver así, ¿no? Y ahorita pues... ya variedad de productos. Ya tenemos una variedad de productos. No estudié fitoterapia tal cual, no estoy estudiando herbolaria tal cual, pero pues he ido a cursos y me informo y leo un montón y te digo, me encanta juntarme con la gente que sabe y pues ahí... No, es hermoso lo que haces. Pues mira, de lo que podemos encontrar aquí un poquito entrando en el huertito, muicle, ruda, betónica, caléndula, el hinojo, cedrón, poleo y pues las rosas que luego las utilizamos para hacer uno que otro jabón. Maguey es una línea de sábilas, hay romero también, hay lavanda y pues un montón de plantas más para allá, ¿no? Tomillo. La chirimoya, tenemos canela, floripondio, orégano orejón o como lo conocen normalmente como vaporrú, plantas de café. ¿Qué más tenemos por acá? Y pues es que todo es medicinal, si les empiezo a decir, ¿no? Bueno, amigos, pues este ha sido el video de hoy. Agradecemos a Evelyn por habernos dejado entrar a su hogar y explicarnos un poco del trabajo tan bonito y tan bello que hace. A nombre del municipio de San Joaquín y de la administración 2018-2021, les agradecemos habernos acompañado en este video y a nombre también de la coordinación de Casa de Cultura. Recuerden, San Joaquín es riqueza cultural. Muchas gracias.